Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Felipe Larcón. Hoy voy a mostrarles cómo ponchar adecuadamente un cable coaxial. Los materiales son cable coaxial, conector, pinzas y una navaja. Primero que debemos hacer es tomar el conector y medirlo en el cable coaxial para así mismo saber qué tanto aislante debemos cortar. Una vez obtenida esta medida, procedemos a hacer el corte de esta manera. Luego retiramos el aislante negro, dejando expuesta una malla, la cual retiraremos de esta forma. Listo. Luego tomamos la navaja y procedemos a quitar el núcleo que está envuelto con un papelillo. Dejando expuesto el conductor de cobre. Una vez hecho esto, procedemos a ponerle el conector de esta forma. Con ayuda de las pinzas lo giramos para que entre más fácil. Lo giramos de tal manera que el conductor de cobre salga por el conector. Por último, aseguramos el conector haciendo presión con las pinzas para que agarre mejor el cable. Repetimos este proceso con la otra punta y ya tenemos nuestro cable coaxial ponchado. Muchas gracias.